Automóviles usados en Cuernavaca, donde hombres armados lanzaron bombas Molotov y rafaguearon el lugar. El comandante de la 24 Zona Militar aseguró que la medida preventiva fue solicitada por el Instituto de Educación Básica del Estado, donde existen denuncias de que grupos delictivos se han estado acercando a las instalaciones, así como a los niños y a los adolescentes. Estos operativos incluyen vigilancia en las horas de entrada y de salida y en las inmediaciones de las escuelas, así como recorridos por toda la ciudad. En los hechos no se le teme a los militares, el verdadero miedo es a que todo siga igual. Los mexicanos tienen miedo a que no haya una respuesta para frenar a los verdaderos enemigos de México. El pueblo bueno quizá no entienda lo que es la Guardia Nacional, lo que sí entiende es la urgencia de una respuesta real para que la violencia y el crimen disminuyan a los niveles que cualquier sociedad debe soportar. En este país por mucho ya se rebasó lo que se puede soportar. A ver... Los militares no son culpables del incremento de muertos, de violencia y mucho menos del crimen que vivimos diariamente. Quienes deben asegurar lo que los soldados de tierra, mar y aire hacen para abatir estos fenómenos, no lo han hecho por lo menos desde hace 18 años. ¿Por qué solamente debe ser responsabilidad y culpa de los militares? Quienes se oponen a la Guardia Nacional en verdad no lo han comprendido bien. No se trata de política, se trata de crear una verdadera institución de Estado, misma que tenga la disciplina, la lealtad y la efectividad para cambiar las cosas. ¿Dónde estaría la diferencia? La Guardia Nacional tendrá como origen la fuerza que da la disciplina militar. Tendrá como respuesta a la gente la efectividad de quien conoce el país y a su principal amenaza. Los que se oponen no se han dado cuenta del tamaño del problema y más allá, no aceptan cuáles son las capacidades del Estado mexicano para enfrentarlas. No es la Guardia Nacional la única solución a lo que este México vive. Si alcaldes y gobernadores no hacen lo que por ley le corresponde, si el legislativo no cumple con su función de legislar como un poder de Estado, o si el judicial insiste en que su autonomía debe de alejarse de los intereses nacionales, entonces ningún esfuerzo servirá. En la lógica militar no pueden existir tres países. Para ellos hay un solo México del cual se deben responsabilizar el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los soldados dependen de los tres. Aplíquense. Cada quien lo que les corresponde. Esto es Cadena de Mando en Milenio. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Juan Iván.